Dentro del marco que tiene la provincia con el BID, del BID Turismo, esta es una obra más de una inversión de más de $1 millón. Estamos pronto ya a inaugurar la Casa Leguizamón junto con el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Salta. La verdad que es extraordinario, es una experiencia hermosa que recorre la historia de Salta contado desde sus protagonistas, de protagonistas comunes. Es interactivo, con mucha tecnología, abierto desde los niños a los adultos, lo van a poder disfrutar y conocer un poco más de Salta. Se van a sorprender, los invitamos a que vengan y pronto, muy pronto, se inaugura. Es un proyecto que une dos monumentos históricos nacionales, dos casas de muchísimo valor patrimonial en Salta, Casa Arias Rangel y Casa Leguizamón, que van a quedar unidas en un complejo de museos que realmente va a dar para opinar. Es un proyecto que se hace a través del crédito BID que tiene la provincia y es un desafío de la Secretaría de Cultura en donde estamos intentando llegar a nuevos públicos, desde los más chicos hasta los más grandes, con una propuesta interactiva y un museo muy distinto a lo que conocemos en Salta. No tiene nada que ver ni con lo que uno puede ver en el MAM o en el Museo Güemes o en el Cabildo. Es una propuesta innovadora, muchísimo interactivo, muchísima de una Salta que todavía no conocías o que vas a conocer, así que estamos muy ansiosos de poder abrir las puertas de esta nueva propuesta. Hay una sala específica dedicada a los más pequeños y a las más pequeñas que tiene que ver con poder jugar, poder colorear, poder hacer música, poder cocinar, un largo etcétera. No quiero contar mucho más, pero cada sala plantea la posibilidad de interactivos pensados en lenguajes muy contemporáneos que permitan conocer la historia de nuestra provincia, desde la gente común, desde cuándo llegó la luz a Salta, cuándo llegó la imprenta, cómo son los medios de comunicación, cómo son los medios de transporte, cómo se vivía en las casas de antes, cómo se vive ahora. Entonces, toda esa experiencia va a ser lo que nos va a ofrecer este nuevo complejo de museos.